7:30 de la tarde, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este viernes. Esta es la emisión de Hechos de la Tarde, les saluda Armando Godoy. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, gracias por informarse con Noticiero Hechos. A continuación, nuestros titulares. El Partido Arena rindió honores al expresidente de la República, Armando Calderón Sol. Los restos del exmandatario ya se encuentran en Cancillería. Un soldado fue asesinado y un agente resultó lesionado en distintas zonas del país. Le tenemos los detalles de estos ataques armados en contra de la seguridad nacional. Le contamos qué pasó al interior del Centro de Readaptación de Menores en Tonajatepeque, donde fueron encontrados los cadáveres de dos internos. El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, habló sobre el caso del alcalde Nayib Bukele. Le contamos qué dijo, si puede o no el edil postularse a una candidatura con otro partido. En las internacionales, en Estados Unidos, los incendios no cesan en California. Ya se reportan más de 30 muertos y 3.500 casas calcinadas. Nuestros equipos están listos para presentarnos el detalle de sus coberturas. Por supuesto, queremos darle la bienvenida al periodista Raúl Hernández. Nos tiene detalles desde Cancillería con los actos fúnebres del expresidente de la República, Armando Calderón Sol. Claro que sí, también Azucena Sandoval se encuentra desde San Salvador y desde ahí nos estará ampliando más información. Por supuesto, también está con nosotros el periodista de Antonio Valladares desde la zona de Tonacatepeque. Iniciamos con los hechos y tras arribar al país, el féretro con los restos del expresidente de la República, Armando Calderón Sol, fue trasladado a una funeraria privada donde permaneció desde anoche hasta eso de las 7:30 de esta mañana. Cuando familiares y amigos acompañaron la caravana fúnebre que contó con la presencia de la escolta presidencial, nuestra unidad motorizada también acompañó la cárcava que partió desde la 59 Avenida Sur y se incorporó sobre la primera calle Poniente hasta llegar a la 45 Avenida Sur en la sede del Partido Arena. Claro que sí, ahí podemos ver las imágenes de todo este traslado. También hemos visto las imágenes de anoche cuando arribó el avión que traía el féretro y bueno, también vimos todas las personas que acompañaron la despedida del expresidente Armando Calderón Sol, donde veíamos a su familia consternada por esta situación y obviamente era de esperarse. Por supuesto, su esposa, hermanas, familiares, hijos, además amigos muy allegados al expresidente de la República. Bueno, pero todo esto pasó por el COENA, por la sede central del partido Arena, donde el periodista Raúl Hernández le dio cobertura. Raúl, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, hemos dado completa cobertura a estos actos fúnebres en honor al expresidente de la República, Armando Calderón Sol. Y tal como ustedes lo mencionaban, desde horas de la mañana los restos fueron trasladados a la sede del Partido Arena en San Salvador, mejor conocido como COENA. A este lugar se hicieron presentes fundadores de este partido político, además acompañaron a la familia, actuales dirigentes del partido de oposición, de igual manera parte de los 14 sectores que integran este partido político, de igual manera simpatizantes, diputados de la Asamblea Legislativa del Parlamento Centroamericano y además allegados y familiares. Durante este evento, muchas personas de distintas partes del país se hicieron presentes para mostrar con su familia al del expresidente de la República condolencias. Algunos llevaban incluso arreglos florales, otros llegaban y firmaban el libro de las condolencias para expresar a los familiares, en este caso, la pérdida del expresidente. Incluso durante su llegada observamos en ese momento cuando llegaba a la sede del COENA la carroza fúnebre del expresidente de la República, donde también era acompañado por sus familiares, su esposa, hijos también eran parte de estas personas que acompañaban esta carroza. Lo que observamos es parte de lo que se le hizo la valla cuando llegó el cuerpo del expresidente de la República, la valla humana que estuvo integrada por buena parte de miembros del partido político, algunos simpatizantes, otros miembros de la juventud del partido Arena, y luego el féretro ingresó a la zona donde este partido Arena hace las asambleas generales.
cuando se reúnen, en este caso el podio, donde fue puesto el féretro del expresidente de la República y donde también acompañó la esposa durante todo este recorrido que se ha realizado en honor al expresidente de la República, quien lamentablemente falleció a inicios de esta semana después de padecer un cáncer desde el año 2016, desde agosto 2016. Tenemos las declaraciones también del hijo del expresidente de la República referente a lo que significa para ellos. Escuchemos en este momento parte del ambiente que se vivió en este lugar. Hay diferentes comentarios de vivencias con ellos. Muestran su solidaridad en todo sentido. Nos comentan recuerdos que tienen con él, en fin, como lo recordarán, son cosas que nos satisfacen y nos llenan mucho. ¿Cómo debería recordarse al expresidente? Mire, yo lo voy a recordar como un gran padre, no sería yo el indicado en dar esos comentarios, ya que verdaderamente no lo considero que me pertenece, porque mi visión sobre él es la de un padre, entonces no... Siempre fue un excelente padre. Después de todos estos actos en el COENA, donde le rindieron guardia de honor parte de los integrantes de este partido político, los restos del expresidente fueron trasladados acá al Ministerio de Relaciones Exteriores, o también conocido como Cancillería. Esto fue aproximadamente a las 10 de la mañana y los actos, por lo menos acá, iniciaron cerca de las 11 de la mañana. Observamos la llegada, en este caso, de la carroza del expresidente de la República, que ingresó acá a Capilla Ardiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde también se le están rindiendo honores en este lugar. Incluso se han hecho presentes exfuncionarios de su gobierno cuando estuvo él al frente de la República desde el año 1994 a 1999. Recordemos que incluso fue el segundo presidente del Partido Arena después de Alfredo Cristiani, que estuvo al frente del país de 1989 a 1994. Hablábamos con algunos de ellos y nos manifestaba que el caso del gobierno de Calderón Sol se puede tomar dos ideas o dos legados. Uno, el diálogo con el FMLN, un partido nuevo que venía de ser una guerrilla y se incorporaba a la vida democrática como partido político. Y dos, la reconstrucción del país. El Salvador regresaba o retornaba de una guerra civil y tocaba la reconstrucción del país. Por lo menos es lo que han dicho las personas que se han hecho presentes acá a Cancillería. También a este lugar vino el presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, ya ingresó a dar su pésame a la familia, incluso estaba acompañado por su esposa. También hay diputados del FMLN, como la diputada Norma Guevara, que también se encuentra haciendo guardia de honor a los restos del expresidente del Partido Arena. Tenemos las declaraciones del vocero de la familia, que explicó qué es lo que va a ocurrir este día en horas de la tarde, siempre acá en Cancillería. Escuchemos. Vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Que es la hora que hemos considerado prudente para recibir a los amigos que nos van a acompañar. Ya ahorita hubo un saludo del cuerpo diplomático, todos, el señor Nuncio Apostólico como decano del cuerpo diplomático dirigió unas palabras a la familia, y también a la tarde está confirmado a las 3 de la tarde la venida del Cardenal Rosa Chávez a dar un responso al féretro del doctor Calderón Sol. Y ya para finalizar, les informo que mañana ya será el último día que se le rinden honores al expresidente de la República. Primero acá en Cancillería a las 9 de la mañana a la Fuerza Armada, y luego será trasladado a la Iglesia San José de la Montaña. Esta es la información que les tenemos a esta hora. Perfecto, Raúl, gracias por este informe. Gracias. Buenas, Raúl, tardes. Bueno, y mañana, sábado 14 de octubre a las 9 de la mañana, el exmandatario de la República, Armando Calderón Sol, recibirá los honores en la Plaza de las Banderas de Cancillería. Claro que sí, ahí es en el último recorrido de la carroza fúnebre, saliendo de Cancillería y culminando en la Iglesia San José de la Montaña, donde está previsto para las 10 de la mañana, como lo ve en pantalla, su sepelio, que será privado a petición de la familia.
Vamos a cambiar de información y es que Azucena Sandoval nos tiene información relacionada al panorama político del alcalde Nayib Bukele. Ella pudo hablar con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Y nos tiene los detalles. Adelante, Azucena. Así es, muy buenas tardes. Ha sido uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, que se ha referido precisamente al panorama político que enfrenta el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Y es que él ha asegurado que actualmente se están estudiando dos demandas, una relacionada, por ejemplo, a la legislación emitida por parte de la Asamblea Legislativa sobre los que han sido expulsados y que no pueden inscribirse, y la otra también relacionada a la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a la ley de transfugismo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. El que la Asamblea diga que alguien no puede inscribirse no necesariamente está vinculado con transfugismo, pero como hay una sentencia nuestra, pues por eso han llevado ahí dos demandas de los secretarios de dos partidos. Entonces el tema lo tendremos que resolver nosotros en lo que se refiere a nuestra sentencia. Los temas estrictamente electorales, de inscripción o no de candidaturas, es un tema del Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, el magistrado también se refirió a si están o no analizando la posibilidad de que se amplíe el periodo para los diputados y también para los alcaldes, que pase de 3 años a 5 años. Él ha asegurado precisamente que este tema está relacionado a la Asamblea Legislativa. La sala tiene ya alguna jurisprudencia, pero en todo caso hay que emitir el fallo determinando si eso es posible o no. Por el momento eso está suspendido para quedar la sentencia definitiva diciendo si es posible o no la ampliación del plazo. Si la sala dijera que es inconstitucional la ampliación del plazo porque no se tomó en cuenta la opinión de la población, pues eso implica que seguimos como hasta ahora, con 3 años. Si la sala llegara a rechazar y dijera que es libertad de la asamblea la ampliación del plazo, bueno, habrá que esperar de aquí al 30 de abril si la asamblea lo ratifica y entra en vigencia ya para la siguiente legislatura. Eso lo tendremos que ver. Es la información que tengo hasta el momento y con esto regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Azucena Sandoval. Muy buenas tardes. Por su parte, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente: ante mi expulsión del partido FMLN, este domingo a las 7 p.m. anunciaré mi futuro en la política por Facebook Live. Eso era lo que estábamos viendo en ese tuit, que es único de los que después de ese proceso ha estado escribiendo. Y bueno, también los aspirantes a la alcaldía capitalina por los partidos Gana y PDC estuvieron esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Se refirieron a la ruptura entre el actual edil Nayib Bukele y el FMLN. Además, hablaron sobre los despidos de varios empleados de la comuna. Esa es una venganza política. Aprovecharse del cargo como edil que fue electo por la voluntad popular, expulsar por ser expulsado. Me parece un error. Y también me parece un error del Partido Arena acompañar a esa acción como concejales. Este pleiterío entre el político y su candidato, y que además luego vienen consecuencias que vienen afectando en última instancia a la misma gente que necesita un empleo. Eso es a lo que considero que ya no se vale. O sea, ya no podemos estar en este proceso. Mejor actuemos a favor de nuestra gente. Vamos a cambiar de información y es que habitantes de la comunidad Las Neblinas, ubicada sobre el kilómetro 11 y medio de la carretera que conduce a la Puerta del Diablo, se concentraron en el monumento al Divino Salvador del Mundo para exigir al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, se pronuncie sobre la situación que actualmente viven los residentes de la comunidad Las Neblinas, quienes enfrentan una orden de desalojo en uno de los puestos, en los supuestos dueños de las tierras donde habitan. La problemática se dio desde 1994 cuando ellos compraron parcelas a uno de los dueños, luego este les vendió las tierras a otro empresario quien ha hecho trámites legales para desalojarlos. Nos quieren tomar como usurpadores cuando en ningún momento nosotros nos consideramos de ese tipo porque hemos cancelado nuestro terreno. Nosotros somos legítimos. Entonces, pidiéndole al fiscal que cumpla con la ley de acuerdo al artículo 193, él es el responsable y el representante del Estado y de la sociedad. Y él es responsable de dirigir una investigación profunda cuando hay ilegalidad de justicia. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros desde la emisión de Hechos de la Tarde.
Gracias por continuar con nosotros. Un agente de la Policía Nacional Civil fue atacado a tiros en Ayutuxtepec. El hecho sucedió cuando se dirigía a su trabajo y, según las autoridades, los responsables son pandilleros. En la colonia La Piedad, Cantón Los Llanitos, en Ayutuxtepec, miembros de estructuras criminales que operan en la zona atacaron con arma de fuego a un agente de la corporación policial cuando se conducía en su motocicleta rumbo al trabajo. Pues la víctima iba saliendo en su motocicleta a laborar, ¿verdad?, cuando fue atacado por sujetos de la Mara MS. Sí tiene lesiones en varias partes del cuerpo, ¿verdad?, pero hasta este momento pues nos dicen que está estable. Esperamos que supere esa situación. Bueno, se cree que han utilizado pistolas, pero pudieron haber utilizado otro tipo de armas como revólver, porque no se han encontrado muchos casquillos. Luego del ataque, se montó un operativo por parte de la PNC y la Sección Táctica Operativa, quienes se desplazaron en todo el sector, logrando la captura de 7 supuestos pandilleros. Tenemos algunos sujetos capturados, ¿verdad? Pero como ustedes ven, estamos haciendo las primeras diligencias de investigación con el objetivo de establecer, pues, responsabilidad. El pasado miércoles, los cadáveres de una pareja de esposos fueron localizados en el patio de su casa, ubicada en la colonia Montevíctor, en el cantón Los Llanitos. Según la PNC, en este lugar hay fuerte presencia de criminales. Este es un informe de Enrique López. Y se registró también otro ataque a elementos de la Seguridad Nacional. Ronald Edenilson Ramos, de 29 años de edad, es la baja número 17 de la Fuerza Armada en lo que va del año. El soldado estaba destacado en la Brigada de Artillería y fue asesinado en el Cantón La Argentina, del municipio de Jicalapa, La Libertad. Según versiones policiales, el militar se encontraba en su día de descanso y fue acribillado por presuntos pandilleros a pocos metros de su vivienda cuando regresaba de pescar. Y en otro hecho de violencia, una mujer de 50 años, identificada como Iris Maritza, fue asesinada en la comunidad Regalo de Dios del municipio de Tonacatepeque, al norte de la capital. La mujer se dedicaba a la venta de productos cosméticos para mujer por catálogo y había salido a cobrar el dinero de la venta realizada en los últimos días. Fue atacada con arma de fuego y se presume que el móvil del crimen fue el robo. No se sabe los motivos todavía y apenas comienzan las investigaciones a determinar la causa de la muerte. Iba para su casa, ya iba, se dirigía después de vender productos que dice familiares cercanos a ella que se dedica a vender de manera ambulante. Únicamente los familiares aportan información que este día era que recogía el dinero de los productos que vendía. Es lo único, pero es una hipótesis de las muchas que se pueden dar a un inicio de la investigación. Y hasta ahora vamos a trasladar nuestra señal con Antonio Valladares hasta Tonacatepec. Ahí nos tiene detalles de la muerte de 2 internos del Centro de Readaptación de Menores. Antonio, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, así es, y precisamente nos movilizamos hacia este punto porque desde tempranas horas de este día viernes empezó a circular información sobre 2 menores que se encontraban precisamente recluidos acá en el Centro de Rehabilitación para Menores ubicados en Tonacatepec, donde según información que hemos logrado obtener hasta esta hora de la tarde, ellos habrían sido asesinados al parecer entre horas de la noche del día jueves y la madrugada de este viernes. Ellos se encontraban en el dormitorio número 1, según la información que nos han proporcionado las autoridades. Veamos a continuación cuál fue la forma en la que presuntamente fueron asesinados. ¿Cómo los habrían asesinado? ¿Qué tipo de instrumentos habrían utilizado? Lo que se observa por el momento es que estaban suspendidos, estaban ahorcados. Eso es lo único que tenemos. ¿Estrangulados? Puede ser estrangulados, pero sí estaban suspendidos. Tenemos información que no es el primer hecho que se genera acá, sino ya sería un hecho anterior también. Prácticamente sería como el segundo hecho de circunstancias parecidas. Según sus investigaciones, ¿podría arrojar que es por la misma división que está entre la pandilla MS? No podía asegurarle porque no tenemos mayores detalles por el momento.
Hasta esta hora de la tarde todavía se encuentran elementos de la UMO al interior de este centro de readaptación. Cabe mencionar también algunos familiares han venido en búsqueda de algunos de los menores, también han traído alimento o vienen a realizar algún proceso judicial. Sin embargo, se ha impedido la entrada de estas personas y tendrán que esperar hasta que se terminen las inspecciones al interior de este recinto para que puedan continuar con su diligencia. Nosotros, por supuesto, les estaremos brindando todos los detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Por el momento, con esto retorno la señal hasta el set principal. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Bueno, vámonos a temas judiciales. Fueron enviados a prisión 3 policías acusados de tortura. La periodista Raquel Herrera nos tiene los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Así es, el juez quinto de sentencia ha encontrado suficientes elementos para declarar culpables a los 3 elementos de la corporación policial, quienes estaban señalados de 2 delitos, robo agravado y tortura. Este último les ha pesado a 9 años de cárcel, es lo que ha dictaminado el juez luego del juicio. Parte de lo que ha dicho la fiscalía en torno a la sentencia del juez, a continuación sus reacciones. Condena que se está logrando para una víctima que efectivamente fue torturada por elementos de la corporación policial, un caso muy peleado para esta representación fiscal, puesto que en las diversas etapas se ha venido recurriendo sobre diferentes fallos, resoluciones en la etapa de investigación, pero el juez sentenciador ha inmediato prueba documental, pericial, testimonial y efectivamente no logró encontrar ninguna contradicción en el dicho de la víctima, cómo sucedieron los hechos. Y bueno, como era de esperarse, la defensa de uno de los imputados aseguró que no está satisfecho con la resolución del juez y que va a apelar a las instancias correspondientes. Parece que es una valoración subjetiva porque no ha relacionado en la sentencia los elementos probatorios que excluían de responsabilidad a mi patrocinado. Y el juez está obligado a valorar los elementos de cargo y de descargo, y no ha valorado los elementos de descargo cuando existía una documentación, por lo menos que mi patrocinado no se encontraba en el lugar de los hechos cuando esos ocurrieron, y hubo prueba testimonial que el juez no ha relacionado en la sentencia. La Fiscalía General de la República ha dicho que espera que la sentencia que ha dictaminado este día el juez deje un precedente en el país y así evitar que elementos de la corporación policial se vean involucrados o señalados con abuso de autoridad. Esta es parte de la información que les tengo a esta hora. Por supuesto, vamos a estar ampliando en la emisión de las 8 de la noche. Gracias, Raquel. Buenas tardes. En más hechos, elementos de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada instalaron un control vehicular sobre el Boulevard Constitución. Esto pues con el objetivo de reforzar la seguridad en las principales calles de San Salvador. Elementos policiales realizaban la búsqueda de cualquier ilícito que pudiera portar usuarios del transporte colectivo y la falta de documentación vigente de los conductores. Cualquier actividad que vaya a ser ilícita, eso es lo que, o sea, no es algo en específico, sino de que estamos registrando los vehículos, porque ahí puede venir desde droga, armas y cualquier persona que tenga orden también de captura. El transporte público igual, porque pues la delincuencia se mueve en cualquier medio de transporte, no necesariamente en un vehículo particular, puede ser en un transporte público, y por esa misma razón estamos verificando. Un operativo preventivo en diferentes establecimientos de la zona Escalón realizaron las autoridades de la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía. El propósito fue verificar la identidad de las personas que laboraban en estos lugares, además de las armas de los empleados de vigilancia. Se realizó el operativo por varias horas, sin embargo, no se registraron capturas ni se encontraron ilícitos, según dijo el jefe inspector de la Delegación Centro. Claro, eso es muy importante a la entrada, verificación de armas que estén legales, verificación de documentación tanto de los vigilantes también, verificación de sus antecedentes. También contamos con el detector de huellas para toda aquella persona que no ande en ese momento el DUI para poder verificar su identidad. En caso contrario, que no se deje, pues procedemos a la detención. Y al igual como lo hemos hecho en los otros lugares, andamos siempre y vamos a proseguir, vamos a seguir con la intervención en los centros de tolerancia o en los centros en donde podamos
presumir que hay armas de fuego ilegales, drogas, principalmente la trata de personas. Vamos a pasar a otras informaciones. Un accidente de tránsito en la autopista Comalapa dejó una mujer lesionada. Según las autoridades, es de las carreteras más peligrosas para peatones y conductores. La autopista Comalapa es una de las carreteras en las que de enero a la fecha se han registrado 15 muertes de personas que intentaron cruzarse la calle y fueron embestidas por vehículos. La velocidad de los conductores y la imprudencia del peatón son dos de las causas que ha influenciado para que la cifra aumente, al igual que los lesionados. No hay pasarelas ni hay un lugar donde las personas puedan pasar la autopista con seguridad. Aquí al año hay aproximadamente unos 10 o 12 personas atropelladas en este tramo. Fue lo que sucedió sobre el kilómetro 10 y medio en el sentido que de Comalapa conduce a San Salvador. Una mujer se cruzaba la calle y fue arrollada por un vehículo particular. La víctima de 50 años fue trasladada con múltiples golpes a un centro asistencial. La señora venía conduciendo en el carril izquierdo a una velocidad inadecuada y por querérsele esquivar fue donde volcó. Los percances se registran a diario en este lugar, asegura doña Adela, quien prefiere caminar varias cuadras para dejar en la escuela a su nieto y no cruzar la arteria. La casa no se va, le digo yo a él, el camino. Siempre pasamos, le digo a él, lo que tenemos que hacer es caminar despacio. La molestia porque no se haya construido una pasarela en la zona es de quienes residen en la comunidad Los Alcaínes 2 y la colonia San Antonio. Ay, los carros van con todo, que no, como que es de ellos la villa. No se detienen a que la gente vean que quieren pasar ahí. Todo que es para de buses y colonia allá y colonia aquí deberían de ser más. Pero a veces no dan pasada. En lo que va del año, 16.571 accidentes de tránsito han ocurrido, siendo la principal causa la distracción del conductor. Más de 7.000 lesionados y los fallecidos ya superan los 900. Con imágenes de Erika Alfaro, informó Azucena Sandoval. Y otro percance vial se registró sobre la carretera Panamericana. En este accidente se vieron involucrados una unidad de transporte colectivo y un vehículo de carga. Entre los hierros retorcidos quedaron dos personas que resultaron con lesiones de gravedad tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 76 de la carretera Panamericana que de Chalchuapa conduce hacia Huachapán. Frente a la cancha de la colonia San Antonio de Chalchuapa, se convierte nuevamente en el escenario de un percance vial. El accidente sucedió cuando un vehículo tipo camión impactara con un autobús de la ruta 210 que hacía su retorno hacia Huachapán. Uno de los testigos de este accidente comenta con lujo de detalle lo sucedido ayer en horas de la noche. Sé que el señor quiso sobrepasar en un espacio bien angosto y no pudo sobrepasar y se dio contra el bus. El motorista del autobús en este caso no ha manifestado nada con ustedes sobre cómo fue que se registró el accidente también. No, él dice que ni sintió cuando le pegó, como estos buses son fuertes. O sea, básicamente venían a excesiva velocidad de ellos. Sí, venían bien rápido. Y como venía y estaba bien corto el espacio, ya se quisieron meter y ya no calcularon bien. Yo todavía frené un poquito para darles espacio, pero cuando se dieron en el bus, me los quité y me fui un poco para adentro del carril. Yo, pero poquito, bastante, salí del otro carril. ¿En su caso solo daños materiales? Sí, sí, ajá. Los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Nacional de Chalchuapa en estado de gravedad, quienes fueron identificados como Obed de Jesús Hernández, de aproximadamente 45 años, quien era el copiloto y resultó con heridas de mayor gravedad, y Ernesto Monterrosa, de aproximadamente 53, quien conducía el automotor color blanco. Autoridades de la Policía Nacional Civil de la División de Tránsito manejaron con mucho hermetismo lo sucedido y no brindaron mayor información. Ya venía, no estoy autorizado para ningún tipo. No nos puede atender. Ajá. Está ahorita con los de accidente, pero lastimosamente no nos puede atender. Ajá. Minutos después se confirmó que Obed Hernández falleció debido a las múltiples lesiones que sufrió. Según los testigos, se conducían a excesiva velocidad que ocasionó el percance vial. Con imágenes de Fran Batres, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.
Y los accidentes de tránsito continúan a la orden del día. Para muestra, este vehículo que impactó con un muro en la zona del monumento Bienvenido a Casa, justo en el inicio de la 49 Avenida Sur en San Salvador. Según la policía, el conductor del automotor placas particulares perdió el control luego que un camión lo sacara del carril. Una de las llantas explotó y lo hizo girar, quedando en sentido contrario. Este accidente, por suerte, solo dejó daños materiales. Continuamos con más hechos. Las playas de las zonas de la Libertad son consideradas privilegiadas en el país por su atracción turística. También son zonas comerciales importantes que por años ha generado sustento a las familias. Ella es Doña Rosa. Durante 20 años se ha dedicado a comercializar los productos que provienen del mar. A las 6:30 venimos a abrir, empezamos a preparar, ya los pescadores vienen hasta las 6 de la tarde. Con las ganancias de su negocio, ha sostenido a su familia, ha sacado adelante a sus 4 hijos. Ella es una de las que se beneficia con las virtudes de la zona costera del Salvador, que para muchos es un privilegio que tiene el país, por el aporte que brinda a la economía nacional en producción de mariscos y sobre todo en turismo. El turismo está produciendo permanentemente algo muy novedoso. El turismo está conquistando conciencia, es lo primero que yo creo que hay que destacar. Cuando la gente comprende que el turismo es generador de riqueza. Las playas del Puerto de la Libertad son apreciadas por muchos turistas extranjeros o por salvadoreños que residen fuera del país, quienes constantemente las visitan. La comida está riquísima y el ambiente es bien alegre. ¿Y de mariscos qué prefieren? Camarones y langosta. Ceviche también. El ceviche es su favorito. Al final del 2016, las costas salvadoreñas registraron la visita de 730 mil turistas, de los cuales el 57% son extranjeros, y se proyecta que para este 2017 se alcance 1 millón de visitas. Según las autoridades de turismo, el incremento de este rubro en la zona se ha logrado con la implementación de proyectos de inversión. El programa del BID resulta que logramos, a través de mucho esfuerzo, 25 millones de dólares. 10 millones de dólares fue una de las inversiones realizadas en el malecón del Puerto de la Libertad, que es el centro de comercio más importante del sector, con el objetivo de fortalecer el turismo y dinamizar la economía. Sin embargo, vendedores y pescadores resienten la disminución en sus ventas durante los últimos años. No, ha cambiado mucho, ya la pesca no es igual, sale menos producto, más caro, por la escasez, sí. Para enero del 2018, el Ministerio de Turismo proyecta la construcción de la Plaza Marinera frente al muelle, con una inversión de 5.2 millones de dólares. Esto va a subir la demanda y cada vez más esta gente va a tener, ya no van a ser microempresarios. Mi ilusión es transformar esta gente pobre en gente productiva. Mientras tanto, los comerciantes esperan contar con la visita de turistas para que disfruten la playa y los mariscos. Ay, claro, que vengan a comprarlo, les tenemos marisco fresquito, barato. Los camarones también barato, todo el marisco. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Carla Carranza. Y una de las virtudes de las playas de El Salvador es que se pueden recorrer en tan solo media hora de la capital. Eso es lo importante. En un solo día usted puede disfrutar de olas, arena, mariscos, cócteles y, por supuesto, frutas tropicales. El Puerto de la Libertad tiene un complejo turístico que incluye un malecón, restaurantes, anfiteatro y, además, el comercio de mariscos y artesanías que se ubican en el muelle. Para llegar desde San Salvador, se conduce por la carretera al Puerto de la Libertad de oriente u occidente por la calle litoral paralela a la costa. También puede llegar en bus abordando la ruta 102, que sale cerca del Parque Cuscatlán por El Salvador del Mundo y por la Ceiba de Guadalupe. Es una ruta directa y el costo del pasaje es de 75 centavos. Y también uno de los principales atractivos del Puerto de la Libertad es su gastronomía. Muchas personas llegan al lugar solo a comprar mariscos. Por supuesto, por eso le compartimos un dato importante a los amantes de los camarones, y es que la libra de camarones jumbo lo puede encontrar a 6 o 7 dólares. Normalmente tiene un costo de 12 dólares, es decir, hay una disminución del 50% en su precio. Pero además hay otras variedades de mariscos y, sin faltar, los cócteles.
Pues aquí le vamos a tener cuines, puñadas de cuines con curvina, boca colorada, puñadas de $5, kite, ensarda de kite a $5. Se les puede dejar a $4 para que usted las lleve. Los jureles, estos grandes animalones, en $2 se los voy a dar para que los... ¿Los precios los está manteniendo o ha incrementado? No, se han mantenido, siempre están ahí a 2, de 3, de 4, de 5, ahí al gusto del cliente y la comodidad, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Disfrute su fin de semana. Pásela bien. Bendiciones.